Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. La presencia del Señor está aquí presente. Gracias por ese precioso testimonio que se nos ha dado en esta noche, porque es la esencia del cristiano, el seguir predicando la palabra del Señor, el seguir hablando de la vida eterna que es dada a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué mejor comienzo de saber que esta iglesia, poder de Dios, no ha perdido la visión de seguir hablando del precioso Evangelio de Jesucristo? Mire cuántas cajas, mire cuántas cajas han dicho que se han dado desde el día que esta iglesia dijo un sí a través de nuestros pastores para ser de bendición a otros. Para que no que se quede la bendición aquí en casa, sino que se siga esparciendo en el mundo entero, hermanos. Si esto va a Rumanía, a lugares donde nosotros no conocemos, por eso es que la palabra es tan clara, de que si nosotros no podemos estar en todos los lugares, Dios sí puede estar. Dios está aquí con nosotros, Dios está en nuestro país del Salvador, en Guatemala, en Rumanía, en el occidente, está en todas partes porque Él es soberano, hermanos. ¿Cuánto le dan una gloria a Dios? Gloria sea al Señor, hermanos. Me siento contenta, privilegiada de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta noche queremos compartir el tema que se nos ha dado. ¿Estás listo para la eternidad? ¿Estamos listos para la eternidad, hermanos? Y el subtítulo sería Glorioso Encuentro. ¿Alguno de ustedes se ha puesto o he imaginado cómo será ese gran encuentro, hermanos? ¿Cómo usted va, imagina cómo ver a Jesús usted? ¿Cómo ver a Dios, que es uno mismo, ahí alabando y glorificando el nombre del Señor? Antes de que tome sus lugares, acompáñeme a leer una escritura. Y está en Lucas, San Lucas 19:10. Y ayúdenme a leerlo todo, hermano, todos juntos, para abrir este servicio y orar para que el Señor nos dé la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu presencia se puede palpar, Señor, en estos momentos, Padre. Gracias por estas puertas que se han abierto, Señor, para venir y buscar tu rostro. Para venir, Señor, y descansar en ti, mi Dios. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, Señor. Que hables a través de mí, Señor. Que hable palabra tuya, Señor. Que tú seas, Señor, trayendo una palabra viva y eficaz a cada uno de nosotros, Señor. Mira, Señor, yo no sé cómo venimos, Padre. Venimos cansados físicamente, pero tal vez venimos cansados, Señor, espiritualmente, Señor. Venimos fatigados, Señor. Tal vez venimos, Señor, con enfermedades en nuestro cuerpo, Padre, pero tú estás aquí, Señor, esperándonos para tener un encuentro, Señor, un encuentro sobrenatural en nuestras vidas, Padre. Yo te suplico, Señor, que seas tú, Padre, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada alma, en cada persona que esté en este lugar, y aún, Señor, por aquellos que nos ven a través de esas redes sociales, Señor. Seguimos predicando tu palabra. Seguimos predicando, Señor, que hay un Dios misericordioso y que un día nos dará una vida eterna después de la muerte. Por eso estamos aquí agradecidos. Bendice este lugar, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche leemos este pasaje y nosotros, por esencia cristiana, sabemos que tenemos una esperanza. Tenemos esa ilusión, tenemos ese deseo de verdaderamente alcanzar esa meta que estar en la vida eterna, hermanos. Pero mientras estamos aquí
En esta tierra, el Señor nos dejó este libro como instrucción. Y en este libro, cuando usted lo escudriña, usted encuentra varones, encuentra mujeres que tuvieron un encuentro glorioso y sobrenatural, que hizo una transformación. Así como usted recibió a Jesús como su Salvador y mi persona, nosotros ahora somos diferentes, hermanos. Porque un día recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Jesús transformó nuestra vida. Él nos transformó. Somos creyentes cristianos transformados. O levante la mano si alguno está aquí creyente convencido. Todos somos creyentes transformados, hermanos. Porque cuando usted solamente está convencido, ¿sabe qué? En la primera prueba usted quiere tirar la toalla. En la primera necesidad, usted quiere alejarse del camino. En la primera aflicción que viene a su vida, usted quiere decir, no, esto no es para mí. Esto es para alguien más. Pero aquel que recibió a Jesús como su Salvador y que verdaderamente fue transformado, seguimos en la brecha, hermanos. Seguimos en el caminar. Porque no sabemos cuándo Jesús va a venir o cuándo nosotros vamos a irnos con Él. Puede ser en un segundo, hermanos. Podemos estar sentados aquí y mañana ya no. Porque Eclesiastés dice que un día nacimos, pero un día también vamos a morir. Usted sabe cuándo nació, pero no sabe cuándo va a venir nuestro Salvador por usted. Yo espero que la confianza que tenemos nosotros es de que verdaderamente lo estemos esperando a Él. Mire, la vida del hombre es la suma de muchos encuentros que se dan a lo largo del tiempo. Algunos encuentros son buenos y añaden bendición a nuestra vida, pero en otros casos son dañinos y nos perjudican. Algunas personas llegan a pensar que tener un encuentro con el dinero, por trabajar mucho y hacernos millonarios, por tener fama, por querer ser expuestos a que todos nos vean, para que digan, oh, este es súper famoso, o para tener el poder de bienes, de que cuántas casas tengo, de cuántos bienes tengo en esta tierra, de cuánto soy yo, cuánto me reconocen, y como una posición social. Ellos creen, hermanos, que el tener esas cosas les da paz en su corazón. Pero la gran realidad, hermanos, es que esos tipos de encuentros solo dejan un vacío bien grande en nuestro corazón, hermana. Porque esos son encuentros que son temporales aquí en la tierra, que son solamente para sobrevivir y salir adelante en esta tierra. Pero déjeme decirle, hermanos, sinceramente hablando, como una iglesia que son siervos, servidores de Jesús, el encuentro más importante, hermanos, y el que tiene el poder para cambiar nuestra vida, hermanos, es el encuentro con Dios. Es el encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Aquellos que se encuentran con Él, fíjese, hermanos, nosotros lo que recibimos, esto lo hablamos para aquellos que no conocen de Dios, de Jesús, pero aquellos que ya hemos reconocido y hemos recibido y hemos tenido este encuentro con nuestro Salvador, recibimos salvación a través de Jesucristo. Recibimos sanidad, sanidad divina, porque como creyentes creemos en la sanidad sobrenatural, hermanos, en aquellos diagnósticos que cuales ya nos han dicho que nos faltan días de vida. ¿Y qué pasa? El Señor obra como un doctor, que es el que da la sanidad divina, hermanos. Él nos da una identidad, Él nos dice quiénes somos en Él. Él no nos dice el mundo que eres. Nosotros automáticamente recibimos esa identidad. ¿Cuál es su identidad de usted, hermano?
Esa identidad somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, debemos de actuar como lo que somos, dando buen testimonio donde quiera que nosotros nos paremos. También nos da liberación, hermanos. Hermanos, la liberación es algo fuerte. Hay demonios que atormentan. Hay cosas que no nos dejan descansar. Hay cosas que nos impiden estar en paz. Pero sabe una cosa, usted y yo somos bendecidos, porque Jesucristo nos ha dado libertad. Nos ha libertado de toda opresión del diablo, porque eso es lo que quiere el diablo, tenernos oprimidos, porque él es oscuridad. Pero gloria a Dios, porque sí, Jesús nos ha dado esa luz, esa luz que solamente él nos puede dar. Y sabe que en esta noche yo quisiera compartirle alguno de los encuentros que yo estaba estudiando, porque usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y encuentra mujeres, como dije anteriormente, y varones que tuvieron un encuentro sobrenatural, un encuentro glorioso con Dios. Y yo quiero que me ayude a buscar ahí en su Biblia, en el libro de Amós 4, 12 y 13. Mire, mientras usted lo está buscando, le quiero decir, la Biblia es el libro en lo que encontramos los encuentros de Dios con el hombre. Por ejemplo, este es ejemplo que vamos a leer. Hallamos en el profeta Amós, reprendió al pueblo de Israel por su rebeldía y su terquedad. Fíjese, en aquel entonces y como estamos viviendo ahora, habemos gente muy terca, muy rebelde, que queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que pensamos que está bien, lo que creemos que eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, en aquel entonces, este pueblo estaba batallando con eso y eran desobedientes, eran apartados de Dios, hermanos. Yo espero que usted en esta noche, si en alguna área de su vida se ha apartado del Señor, esta es su noche, hermano. Hay reconciliación en esta noche. Y si podemos leer ahí, dice que aún así, en medio de esa rebeldía, en medio de esa desobediencia, en medio de no buscar a Dios, dice, ayúdenme, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia el hombre su pensamiento, al que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Mire, hermanos, el pueblo de Israel había desobedecido a Dios y se había vuelto duro de corazón. Yo espero que en esta noche ninguno tengamos el corazón duro para el Señor. Yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que usted tenga el oído audible para que pueda escuchar la voz de Dios. Para que en esta noche usted pueda decirle al Señor, gracias, Señor, porque aún mi corazón siente. Porque aún la palabra que se habla, aún yo la puedo recibir. Porque aún la palabra que estoy compartiendo y recibiendo a otros tiene vida y tiene esperanza. Este pueblo había endurecido el corazón, pero aún así, hermanos, Dios dice, prepárate. Prepárate porque yo quiero un encuentro contigo. Yo quiero un encuentro sobrenatural que tú puedas entender que yo estoy contigo. Y eso fue lo que sucedió. Él encontró a su pueblo y en el capítulo 13 que acabamos de leer, mire, él les declara quién es él. El Dios que da a conocer sus pensamientos a los hombres, que cambia las tinieblas y oscuridad en claridad y luz. Aquel que está sobre todas
las cosas. Hermanos, ¿cómo no alegrarnos de saber que nosotros servimos a Jehová de los ejércitos, aquel que está sobre todo, aquel que cambia la oscuridad, aquel que cambia las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo nosotros no estar agradecidos, hermanos, de que usted y yo hubiéramos tenido este encuentro? Usted y yo vivíamos en delitos y pecados. Usted y yo vivíamos en oscuridad. Usted y yo vivíamos sin esperanza. Usted y yo vivíamos sin nada en la vida. Por eso la palabra nos dice que sin Dios nada somos, hermanos. Y nosotros sin Dios nada somos. Solamente en su misericordia, hermanos, Él nos puede dar lo que ahora nosotros somos. Y dando otro personaje que tuvo un encuentro, hermano. Mire, él tiene encuentro a nivel de pueblo, a nivel de todo este ejército que estamos aquí, al mismo tiempo a venir y su presencia se manifiesta, pero también hay encuentros personales, hermanos, directos. Y este pasaje de la Biblia, hermanos, tal vez usted ya lo ha escuchado como una y dos y tres y cuatro y mil veces. Pero sabe una cosa, siempre que lo compartimos es para recordarnos que Dios tiene misericordia por aquel pecador, por aquella persona que está alejada de Dios. Y yo estoy hablando de, si me puede poner el... Antes de eso, hermanos, antes de llegar a esa persona, yo quiero compartirles otro. Dice así, en Génesis 32:30, si me lo puede poner, dice: además, en la Biblia encontramos el relato del encuentro que Dios tuvo con Jacob en Peniel. Después de que Dios vino a este hombre, un asombroso milagro sucedió en él. Y lo podemos encontrar, hermanos, en Génesis 32:30. Y dice así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué precioso encuentro tuvo Jacob, hermanos. Y esto solamente yo le estoy dando esta historia para que usted la analice en su casa. Todos nosotros, en muchos sentidos, necesitamos tener nuestro propio Peniel con Dios. Es decir, debemos ir al lugar en el cual veremos a Dios cara a cara y nuestra alma será librada. Y usted podría decir, ¿pero de qué es libre nuestra alma? Llegamos a ser libres de la amargura, del rencor, hermanos, de la culpabilidad. El Señor verdaderamente es el que nos libra de todo esto. No hay nadie más, hermanos. Aunque alguien le quiera ayudar, el único que puede librar nuestra alma se llama Jesús. Él es Dios. Él es el único que nos puede ayudar a tener esa comunicación estrecha con el Padre. Y en este lugar nosotros teníamos un Peniel, hermanos. Cada servicio que tenemos, esa es la oportunidad de que se nos abre este lugar para que nosotros podamos tener un encuentro especial con Dios. Ese Peniel que podamos ver nosotros la presencia misma del Señor. Como cuando estos cantos alabamos y glorificamos al Señor y la presencia misma se puede palpar, hermanos. Esos son los momentos que nos ayudan a atravesar cualquier dificultad. Son los que nos ayudan, hermanos, a que llene su espíritu y que podamos doblegar la carne cuando esa carne está renuente a sujetarse al Señor, hermanos. Porque si usted no alimenta su espíritu en venir a esta casa, todos juntos, unánimes, y estar en su casa, hermanos, es fácil presa del enemigo. Es fácil de que su carne quiera hacer lo que separa de Dios.
que es el pecado, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esos encuentros con Dios todos los días. Esos encuentros que tengas 5 minutos, 10 minutos, no importa la cantidad, hermanos, pero que usted busque verdaderamente la presencia de Dios para que se siga llenando su espíritu y ese fuego ardiente, como cantábamos ese canto, ese fuego salga de nosotros y podamos ser nosotros la diferencia por aquellos que nos están viendo a nuestro alrededor, hermanos. Y ahora vuelvo, gloria a Dios, hermanos. Y ahora vuelvo a esta historia que yo les acababa de decir, hermanos. Esta mujer que era una mujer, ¿verdad?, que estaba en una aflicción tremenda. Hace poco uno de los predicadores vino y nos compartía cómo eran las etapas de que ella tenía una esperanza de casarse. Y después se divorciaba y se iba con otro hombre. Y todavía decía, no perdía la esperanza y buscaba otro hombre y volvía a casarse. Porque esa mujer no perdía la esperanza. Porque esa mujer quería todavía tener algo vivo dentro de ella. Y en esta ocasión nos hace ver esa transformación que solamente Dios puede hacer. Dice, hubo además una mujer que fue transformada al tener encuentro glorioso, hermanos. Yo no sé cómo estaba usted su vida antes de conocer al Señor, pero en esta ocasión esta mujer tuvo un encuentro glorioso con Dios. Esta mujer había tenido 5 maridos, hermanos, y aún dice la historia que con el que estaba viviendo era el 6º hombre sin estar casada. Ella sufrió de rechazo. Ella la menospreciaban, hermanos, a causa de su condición. Sin embargo, hermanos, Jesús vino a encontrarse con ella en aquella conversación que tuvieron junto al pozo de Sicar, y al verla tan frustrada, Jesús le dijo, fíjese, hermana, hermano, visualice usted estos momentos. Cuando yo veo la necesidad que hay afuera, hermanos, y todo lo estamos viendo, de que hay personas que aún teniendo necesidad no quieren recibir a Jesús como su Salvador. Ellos no quieren tener un compromiso para cambiar de vida y ser transformados, porque Jesús vino a transformar vidas, hermanos, y su vida y la mía fue transformada porque todavía estamos aquí presentes. Pero solamente estamos aquí esperando y confiando en aquel gran día, en aquel gran encuentro que vamos a tener con nuestro Creador. Por darle las gracias de habernos hecho una vida diferente en esta tierra. Porque esta tierra la podemos vivir, hermanos, en paz, comiendo un taco de frijoles en paz, porque Jesús reina en su hogar y reina en mi corazón y reina en mi hogar. Por eso es, y por la misericordia que tuvo Él para con nuestras vidas. Porque Él dijo, cuando leímos, Él sigue buscando. Y mire que Él nos encontró. Y Él sigue buscando. Y así como este testimonio de esta joven que dice que ella recibió a Jesús, y a través de ese regalo ella escuchó una oración que ella había pedido, ella recibió respuesta. Si usted no está en esa conexión, hermanos, entonces quiere decir que necesitamos volver nuevamente a enamorarnos de Jesús, a buscar la presencia del Señor. Y esa historia que le decimos, la encontramos en San Juan Pablo 14, que le dice Jesús, dice, si me lo puede poner, en San Juan 4:14, mire, hermanos, qué preciosa palabra. Dice, mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para dónde, hermanos. Esa agua usted la bebe diario, hermana. Esa palabra o esta agua que Dios nos da, la bebemos todos los días.
y es leyendo la palabra de Dios, es leyendo y buscando la presencia de Dios. Porque si usted no bebe agua, hermanos, usted se va a secar. Si usted trabaja, aquellos que trabajan afuera en construcción o en lugares donde los calores estaban a más de 100, si usted no tomaba agua, su cuerpo se deshidrata, su cuerpo se enferma. Pues así es, hermanos, la vida cristiana. Si usted no bebe todos los días agua, hablando espiritualmente, y se regocija y se llena como una fuente de vida, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y usted ya no va a querer venir a la iglesia. Usted ya no va a querer escuchar el mensaje de esperanza que es en la Biblia. No es palabra de hombre, hermanos. No es palabra de nosotros que opinamos. Es la palabra de Dios. Por eso le dijo en esa conversación a esta mujer: tú me puedes dar agua físicamente, pero yo te doy una mejor. Yo te doy una de la que tú no vas a tener nunca sed. Y yo creo, hermanos, sin lugar a equivocarme, que esta mujer nunca, nunca fue la mujer que se había encontrado antes de conocerlo. Porque si antes recibía rechazo, ahora ¿qué hizo ella? Ella estaba feliz, ella estaba contenta, contándole a la gente a su alrededor, diciendo: tuve un encuentro con el Salvador. Él sabía mi vida, yo no se la dije, Él la conocía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios conoce su vida, Dios conoce mi vida. No necesita que nadie venga y se la diga, Él ya la conoce. Pero Él le dice esta noche: ¿está seco tu alma? ¿Está seco por dentro? Aquí estoy yo para refrescarte, aquí yo estoy para darte una agua fresca que te llene todo tu ser, que te vuelva a sentir viva. Porque, hermanos, estamos aquí sentados y tal vez no queremos estar aquí, tal vez nuestros pensamientos están en otro lugar. Pero déjeme decirle a usted que no conoce del Señor: Jesús quiere tener un encuentro contigo. Y si tú ya le conoces, Él quiere tener un encuentro contigo. Porque no es que si lo aceptaste a Él como su Salvador, no es como que tú confesaste que Él es tu Salvador, sino lo que es ahora, hermanos, lo que va a ser mañana. Porque es muy fácil alejarnos del Señor. Ya hemos leído la palabra anteriormente, que es ancho el camino para la perdición y es muy angosto aquel que lleva la vida eterna. Y dice que es tan pequeño, es tan estrecho, que es bien difícil que lo podamos encontrar, hermanos. Que es difícil encontrarlo. Pero sabe una cosa, yo le digo en esta noche, amado hermano: prosigamos al blanco, prosigamos en el camino que es Jesús. Prosigamos aunque vengan pruebas y dificultades. Usted no vea a nadie, usted vea solamente esta vida eterna. Solamente vea ese día glorioso en el cual usted y yo nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Y vamos a estar cantando y vamos a estar adorándole al Señor. Y vamos a estar diciéndole, muchos dicen: oh, le voy a preguntar esto. Hermanos, yo creo que no vamos a tener tiempo, porque vamos a estar ahí en la gloria misma de Dios, en la misma presencia del Señor, hermanos. Y así como esta mujer, hermanos, siendo rechazada, nosotros somos rechazados por ser hijos de Dios. Como la jovencita que convertaba ahorita, que sus hermanos recibían rechazo en los trabajos solo porque llenaban la aplicación que eran cristianos. Hermanos, ¿usted pudo visualizar eso? De que hay persecución en otros países, de que aún en este lugar, hermanos, en este país de Estados Unidos, se está poniendo más difícil, porque ahora se están enseñando cosas que antibíblicas, cosas que no nos van a separar, hermanos, si no estamos listos, si no seguimos caminando como unos soldados firmes. Si no estamos soldando, o que nomás está uno bambaleándose para un lado y para otro. Porque si ya tiene una prueba, ya tengo enfermedad y ya no, ya mejor yo no, para mí no es eso. No, hermanos, siga como un soldado firme.
Todos los días revístase de la cobertura de Dios para que Él nos ayude. Él nos ayude, porque usted solo no va a poder, ni yo tampoco, pero Dios está ahí para ayudarnos en esta jornada que es vida. ¿Se va a quedar aquí usted, hermano? ¿Alguien de aquí no piensa morirse? Levante su mano el que va a ser eterno. Levante su mano si usted piensa quedarse en esta tierra. En esta tierra son pocos los años, hermanos. En esta tierra son pocas las cosas que estamos viviendo. Pero hay una eternidad, eterno, para siempre. ¿Dónde usted la quiere pasar? Ya nos dijo Pastora Lupita, el infierno existe. Pero también existe donde está el Señor sentado en su trono. Y en ese lugar usted y yo vamos a estar, hermanos, si no desertamos. Decía una vez el pastor: soldado, no deserten, no lo dejen por alguien, no lo dejen por algo insignificante, por un tiempo de placer, por un segundo de placer. No lo deserten, no lo dejen. Él nos decía: si hay algo que tú sepas que es tu debilidad, trabaja en ella. Pídele a Dios que te ayude. Pídele al Señor: Señor, tú me conoces y sabes en lo que yo te estoy fallando. No vengamos aquí, hermanos, esperando respuesta y sabiendo que usted, saliendo de aquí, usted vive como perros y gatos. Usted está dando testimonio en su trabajo. ¿Usted le da pena hablar del evangelio, hermanos? ¿A usted le da pena hablar de Jesús? ¿A usted le da pena de hablar del Salvador? ¿A usted le da pena mostrarle a la gente y decirle que hay vida eterna? Usted y yo ya la tenemos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa fe de que hay vida después de la muerte. Pero hay gente que no sabe que hay vida después de la muerte. Hay gente atea que no cree que hay vida después de la muerte. Y tal vez muchos de ustedes ya han escuchado este testimonio de un periodista que entrevistó a un pastor. Mire, el diablo siempre va a querer avergonzarnos, de ponernos en un spot donde usted es una carta abierta y que alguien lo cuestione y alguien lo vea y le diga y cómo contesta, cómo habla. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo, querernos avergonzar. Y esta entrevista, hermanos, le decía la mujer que era atea, le dice: ah, bueno, ustedes tanto que son religiosos, que asisten en la casa y ahí en esos lugares, creo que son solamente como lugares, como un club, que se van ahí y se reúnen. Hermanos, qué equivocado es la gente de comparar un club con la casa de Dios. Aquí hay presencia de Dios, hermanos. Aquí usted puede tener el encuentro con Dios. Usted va a un club a jugar, usted va a jugar. Si usted va a un club de ir allá al fútbol, allí está usted viendo un juego. Esto no es un juego, hermanos. Jesús no es un juego. Jesucristo no es un juego. Él dio la vida por usted y por mí. Y ella le dice: ¿cómo sabes tú? A ver, vamos a hacer una apuesta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dices. Y le dice el pastor: ¿sabes qué? Yo no juego a hacer apuestas. Yo sé en quién he creído, pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a decir que hoy, ahorita que estamos haciendo esta entrevista, yo me muero y tú te mueres. Y llegamos allá en el lugar. ¿Y qué voy a hacer? Que si yo me muero y encuentro realmente la vida eterna que Jesucristo me ofreció y me dio, ¿y tú ves que existe vida eterna? ¿Qué vas a perder tú? Si tú te mueres y no hay nada, yo no pierdo nada, porque no hay nada. Pero si hay vida eterna, tú te vas a perder la vida eterna. Usted se va a perder la vida eterna si usted está cuestionando, si usted está preguntando: ¿por qué estoy aquí en este lugar? ¿Es casualidad? No es casualidad. Porque es la misericordia de Dios que quiere
que Él te dice en esta noche, para aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón, es para ti este encuentro. Este encuentro es para aquel que no ha reconocido a Jesús como su Salvador, y es para aquel que ya reconoció a Jesús como su Salvador, porque usted y yo sabemos que va a haber vida eterna, hermanos. Va a haber vida porque así Jesús nos lo ha enseñado. Así Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos lo enseñó. Y pudiéramos hablar de otro acontecimiento que está aquí en la Biblia, hermanos, que pudiera usted decir, hermana Lorena, ¿por qué la urgencia de hablar de que Jesús es el que da la vida eterna? ¿Por qué la urgencia de seguir predicando de que hay esperanza en aquel que está atado en drogas, en el pecado? ¿Por qué la urgencia? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ya los días se están acortando. Porque cuando apenas se levanta usted, ya se le acabó el día. Cuando apenas usted ya puso una fecha para un matrimonio, ¿qué cree? Cuando abre sus ojos, ya está ahí el matrimonio. El tiempo se acorta y usted y yo tenemos que estar listos, listos cuando suene esa trompeta, hermanos. Que suene esa trompeta, vámonos con nuestro Creador. Vámonos con aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos están listos para eso, hermanos? La invitación está aquí, hermanos. Dios nos da una invitación en esta noche. ¿Usted la quiere aceptar, hermanos? La invitación. Si no conoce a Jesús como su Salvador, esta noche es su noche. Y si usted ya recibió a Jesús como su Salvador, esta noche es un encuentro sobrenatural con aquel que creó los cielos y la tierra, hermanos. Dice la palabra del Señor que nos dice claramente que a Dios nadie le ha visto. Sin embargo, quien viene a Cristo puede conocer personalmente a Dios y tener un encuentro con Él. Por eso, por medio de Jesucristo, una persona puede encontrarse con Dios. Si me puede poner ahí San Juan 1:18, donde dice: a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando usted conoce a Cristo y recibe en su vida, lo recibe como Señor y Salvador personal, entonces Jesucristo le guía al Padre y usted puede conocerle de manera personal. Mire, hermanos, cuando usted y yo, y ahorita que estamos aquí, dice que la palabra, que Cristo es el que lo guía. Jesucristo es el que le da a usted para dónde ir. Cuando usted toma una decisión incorrecta, va a recibir consecuencias. Pero si usted camina con la voluntad de Dios, con la voluntad de Jesucristo, usted va a llegar a algo bueno, porque Él lo guía para algo bueno. Él no nos guía para llevarnos a un lugar que no está correcto, hermanos. Ya voy a terminar. Sé que el tiempo se ha ido, hermanos, pero no quiero irme sin compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y dice ahí el apóstol Pablo, escribió en Timoteo, si me lo puede poner ahí, hermano, primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor, primera de Timoteo 2:5. Léalo usted conmigo, hermanos, para que usted crea firmemente la palabra. Dice: porque hay un solo Dios y un mediador, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermano? Jesucristo, hombre. Este mensaje nos enseña solo que Jesucristo es el Dios encarnado. Él es el mediador. Fíjese esta palabra, hermanos. Él es el intercesor. Él es el que intercede por usted y por mí. Él es el que está ahí a la diestra del Padre para pedir por nosotros. ¿Qué privilegio tiene usted y qué privilegio tengo yo de tener a alguien
orando en todo tiempo por nosotros, hermanos. Intercediendo, no una oración simple, no una oración que ni al tacho llega, sino que dice que Él está intercediendo por nosotros. Y Él nos aclara que Él es el único que nos lleva a la vida eterna. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Este es con el versículo que abrimos, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Es que acaso habrá alguien que esté perdido y no sepa para dónde va? Hay trabajo por hacer, hermanos, de seguir hablando del Evangelio, porque Dios sigue buscando, Dios sigue buscando aquel perdido. Y así como Él nos encontró a usted y a mí, Él no para de buscar, porque el que sabe que tarde que temprano lo va a encontrar. Esto significa que Dios es fiel con nosotros, hermanos. Dios es fiel con usted y conmigo. Pero nosotros hemos sido fiel con Él. Usted y yo hemos sido fieles con Él. Él le puede decir, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Porque Él sigue siendo fiel para con nosotros, hermanos. Él está aquí para hacer algo nuevo en su corazón. Él está aquí para hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, hermanos. Si me puede poner en Juan 14, 6 y 7. San Juan 14, 6 y 7. Jesús le dijo, ayúdeme, hermano, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Por ser el camino, hermanos, Jesús es nuestra senda para llegar a la vida eterna. ¿Cuál es el camino que usted quiere tomar, hermanos? Dice que Jesús es la senda, Él es el camino. Por ser la verdad, como nos dice Jesús, Él es la verdad. Es la realidad de todas las promesas que hay aquí, hermanos. Este libro es una verdad. Jesús es la verdad. Sus promesas son para usted y para mí. Él es la verdad, hermanos. Y las promesas de Dios son para usted. ¿Usted las quiere esas promesas, hermano? ¿Usted las quiere verdaderamente? ¿O siempre las escucha y no toma de esa mesa? Que le dicen, aquí está la mesa para que usted tome lo que usted necesita. Este lugar está lleno de lo que usted viene en necesidad y le dice, yo te he prometido a ti esto. Yo te he dicho que haré contigo esto. Yo mi promesa la cumplo. Pero tú tienes compromiso conmigo. O tú no me quieres servir. Él puede usar otras manos, hermanos. Yo siempre le digo a mi hermana, tenemos el privilegio de servir. Llegamos a esta iglesia a una edad temprana. Yo le digo al Señor, qué bueno que me escogiste, no te cansaste de buscarme y me encontraste y me diste una vida eterna, me transformaste y ahora yo puedo servirte por ese agradecimiento que hay en mi corazón. No por quién me ve, no por quién está. Ahorita estamos, mañana estarán otras personas en nuestro lugar. Pero ¿qué estás haciendo tú por agradecimiento a Dios? Yo no voy porque no hago esto, porque ¿para qué? ¿Sabe, hermano,
Esta semana mi corazón estaba triste porque una persona murió, pasó a mejor vida, que es el hermano Rey Mesa. Tal vez ustedes no lo conocen, pero fue un varón que desde el momento de su niñez, él caminó en el Señor y hasta el último día, él sirvió al Señor. Pero yo estaba pensando, hermanos, ¿quién de ustedes lo conoció? Levanten la mano. Y hay muchos aquí que no lo conocieron. Ni siquiera saben quién es. Ni siquiera saben quién es. Pero ¿sabe quién sí sabe quién es? El que lo está esperando allá. Porque él sí se recuerda de usted. Él sí se recuerda de que ese nombre fue escrito en este libro de la vida. Él sí se recuerda de todo lo que usted hizo desde el momento que nació hasta el momento que va a morir. Porque dice la palabra del Señor en Eclesiastés que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y un día el Señor nos va a tomar en cuenta en ese libro. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y por ser la vida, une su vida divina a la nuestra. Tanto ahora, hermanos, estamos conectados a su vida como vamos a estar conectados allá en la vida eterna. ¿Quién se quiere despegar de Jesús? ¿Quién quiere seguir adelante, hermanos? Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y darle las gracias a Dios por el camino que Él abrió para la vida eterna. Darle gracias a Jesús por el privilegio, oiga bien, hermano, que vamos a tener, que usted y yo podamos un día estar en la presencia del Eterno. Porque un día usted y yo vamos a estar ahí, hermanos, en el cielo, adorando a Jesús, adorando a un solo Dios, porque Dios es Jesús, es uno mismo, hermanos. Ahí vamos a estar y ahí vamos a estar cantando y alabando al Señor en todo tiempo. Si usted desea pasar al altar, hermanos, si usted desea pasar a orar, sé que ya es, y le voy a decir la hora, 9:16, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y pudiera decir, yo ya estoy cansado. Pero si tal vez fuera este último tiempo en ponerse en cuentas con Dios, hermano, si este fuera el instante último que usted tuviera para tener un encuentro personal con Dios, si no podemos buscar aquí la presencia del Señor, tener este encuentro, cuando vamos a estar allá en la eternidad con Él, hermanos. En primera de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hermanos. Jesús nos promete vida eterna. Es una promesa. Y si usted no desea pasar, tómese de la mano de un familiar que usted esté ahí cerca, hermano. Tómese de la mano de alguien que está ahí y solamente bendígalo. Mientras el hermano Edwin nos canta un canto, que es mejor estar en este lugar un día en sus atrios que mil fuera de ellos, hermanos. Es estar mejor aquí alimentando nuestro espíritu, alimentando lo que nos va a llevar a la vida eterna. Si usted está aquí es con un propósito, hermanos. Si usted está aquí es porque Dios quería que usted estuviera aquí. Y yo quiero que levante sus manos en forma de rendición, en forma de decirle: Señor, gracias por esa vida eterna. Te doy gracias, Espíritu Santo, por esa vida eterna que tú nos has prometido, Señor. Sabemos y reconocemos que tú eres el Dios eterno. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor. Tú eres el único Padre, el único merecedor de toda honra y toda gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, este